Noticias. Una entrevista con el agradecimiento a nuestro invitado a esta hora de la mañana para hablar de un tema que resulta muy importante para los usuarios, por ejemplo, de Google Fotos. Desde el pasado 1 de junio, el servicio de Google Fotos, servicio que está diseñado para almacenar fotos y videos de los usuarios de Google en la nube, dejó de ser gratuito. Esto es una noticia importante para los amantes de la tecnología. Ya no habrá un almacenamiento ilimitado para guardar sus fotografías y videos guardados en los dispositivos móviles. Desde luego, esto puede ser un gran golpe para sin número de usuarios, especialmente de Android, que tienen cientos de miles de fotos y horas de video almacenadas en este servicio. Pero para entender mejor lo que ocurre a propósito de esta decisión de que Google Fotos dejó de ser gratuito desde el pasado 1 de junio, saludamos a Felipe Liscano. Él, con nuestro agradecimiento primero, hace parte del equipo del portal etcétera.com y queremos obviamente entender de lo que está ocurriendo. Felipe, bienvenido al fin de semana. Cuéntenos, ¿qué significa este cambio en el servicio de Google Fotos? Muchas gracias. Y la verdad, este es un tema donde hay mucha tela de dónde cortar. Usted hablaba de los usuarios de Android, yo le hablo de más que eso, los usuarios de iOS y demás. ¿Por qué? Porque si usted se fija, la oferta de Google era muy chévere, le daba más almacenamiento que inclusive el mismo Apple y demás. Y por eso los usuarios de Apple decían, oiga, pago iCloud para subir mis fotos o instalo Google Fotos y las mando allá, por así decirlo, hasta 15 gigabytes de manera con fotos y videos, dependiendo de lo que pudiera grabar el dispositivo. Era una oferta supremamente chévere, pero el cambio ahorita que empezó desde el 1 de junio, pues es grande, ¿no? Tanto que nos tiene acá hablando. Bueno, Felipe, precisamente hablando de eso, ¿cuál va a ser el impacto real en el usuario final? Porque estaba leyendo que llenar 15 gigas es complicado con solo fotos. ¿De verdad esto nos va a afectar tanto como realmente parece? Bueno, aquí hay un tema bien importante que tenemos que tener en cuenta y es, no son solo fotos. Recuerde que el producto sí se llama Google Fotos, pero también almacenaba videos. Los videos realmente comen mucho espacio, ¿sí? Y más si usted los tiene, por ejemplo, a 1080p, que es como full definition, o si usted graba en 4K, tenemos algunos casos donde grababan hasta 8K, ¿sí? Entonces, ahí ya se dispara el almacenamiento en gran manera. Ahora, ¿cuál es el cambio que mucha gente no ha tenido en cuenta? Que esos 15 gigabytes anteriormente contaban solamente a nivel de fotos. Desde el 1 de junio, ya sus documentos, lo que usted tenga en Google Drive, en Sheets, en Slide, en Drawings, o en otras, por así decirlo, formatos de archivo de Google, pues ya empiezan a contar versus esos 15 gigabytes. Entonces, si usted es un tipo muy pilo, que tiene almacenada media vida en Google Drive, pues seguramente la cantidad de fotos que va a poder guardar cada vez son menores. Entonces, por eso Google lanzó su suscripción de Google One, en donde le dice, señor usuario, nos parece súper chévere tenerlo acá, venga, lo abrazamos, lo mimamos, pero si usted quiere más almacenamiento de 15 gigas, pues váyanos pagando, bien sea por 100 gigas al mes, por 200 o hasta por 2 terabytes, que más o menos sería el equivalente a $10 al mes, o hasta 30 gigabytes por 149.99 al mes, que es, o sea, es bastante dinero si uno ya empieza a hacer los cálculos al año. Claro, Felipe, y ahora que nos cuenta eso, ¿sí es rentable y vale la pena pagar por este nuevo servicio de Google o de pronto se pueden encontrar mejores opciones en el mercado? Pues aquí tenemos siempre la eterna discusión de comodidad versus seguridad y versus versatilidad, ¿no? Entonces, seguramente la gran mayoría de usuarios del común que no toman tantas fotos ni videos y que no tienen tantos documentos, pues pueden esperar unos añitos. Pero los que sí usan su smartphone prácticamente como una cámara o como una grabadora de video,
pues deben ir revisando el límite que tienen en su cuenta, precisamente porque Google les va a estar enviando mensajes en donde les está avisando que van a llegar a ese límite de los 15 gigas entre documentos, fotos y videos, y pues que en 3 meses les va a empezar a cobrar. Ahora, si usted como usuario no reacciona, es muy posible que los documentos, las imágenes más viejas, pues vayan a ser borradas. Entonces, en ese orden de idea, pues ya salimos de nuestra zona de confort y tenemos que buscar una solución. O bien sea pagarle más a Google o buscar opciones como, por ejemplo, iDrive, que el primer año tiene una promoción de 5 terabytes por $3.48. Eso es solo el primer año, ¿no? Después ya le empiezan a cobrar más, pero digamos que usted en un año ya puede mirar si vale la pena tener toda esa información en la nube o la distribuyo en diferentes servicios o borro lo que no me sirve, porque algo que el mismo Google decía es que gran parte de los usuarios tienen muchas fotos que primero están desenfocadas o segundo que son simplemente pantallazos que uno, no sé, guarda para recordar algo y que pues quedó en Google Fotos por el formato de imagen. Entonces también por eso ellos lanzaron una herramienta para que uno pueda borrar fácilmente esas cosas sin tener que devolverse día tras día hacia el pasado. Entonces, esas son opciones. Otra opción es pCloud, que básicamente tiene una opción gratuita hasta de 10 gigabytes y que, pues, como todo lo gratuito, generalmente tiene algunas carencias, como por ejemplo, faltan servicios para conexión vía API o faltan editores de contenidos como los que tienen Google en su Google Drive, que uno puede abrir un archivo y editarlo en el formato de G Suite de una forma fácil, sin tener que bajarlo, editarlo y volverlo a subir, ese tipo de cosas. O inclusive existe la opción de OneDrive de Microsoft, que como ustedes saben, está muy atada a la suscripción de 365. Y esa, por ejemplo, se destaca muchísimo porque tiene encripción de punto a punto. Entonces ahí ya la privacidad empieza a retumbar en la mayoría de usuarios. Obviamente todo esto tiene un costo asociado, ¿no? Bueno, siempre se habla de costos, inevitablemente. Estamos hablando con Felipe Liscano, que hace parte del equipo del portal techcetera.com, para entender la real implicación de la decisión desde el 1 de junio de que el servicio de Google Fotos no será gratuito más. Pero usted toca un tema muy importante, Felipe, es el tema de la seguridad. Con este anuncio de Google Fotos, ¿cree que se va a mejorar la oferta de seguridad que tiene el sistema respecto a la gratuidad que le caracteriza? Más que la oferta de seguridad, porque pues esto es una verdad a gritos, que cuando usted tiene un producto generalmente gratuito, por así decirlo, el producto es usted. Sí, entonces Google, estoy seguro que usaba sus fotos para entrenar el algoritmo de Machine Learning, para mejorar las capacidades de fotografía del píxel y demás, y pues seguramente también para hacerle todo ese seguimiento, como dicen en fútbol, esa marca hombre a hombre a los productos que usted podría llegar a comprar en un futuro. Entonces, pues más que cualquier cosa de seguridad, a usted lo que le van a ofrecer es más capacidad y también se especula que le van a terminar ofreciendo mejores capacidades a nivel de retoque fotográfico. Pero eso hasta ahora es solo una especulación, que Google Fotos ya tiene algunas cosas, como por ejemplo poder editar, mejorar, limpiar ciertas imperfecciones de la foto. Pero se especula que con Google One próximamente puede llegar a ofrecer ese tipo de editores mejorados a los usuarios. Y Felipe, ¿cómo ve el futuro de estos servicios en la nube? Porque parece que todo este tipo de servicios gratuitos definitivamente tienden a desaparecer, ¿no? Claro, pues es que esto tiene dos lados de la moneda. Si usted fuera una de estas megacompañías que muy amablemente, entre comillas, puso a disposición cantidades gigantes de almacenamiento que les cuesta en el día a día, pues seguramente usted esperaría un retorno de la inversión, ¿sí? Y la nube llegó para quedarse, nada que hacer, y sobre todo lo veremos cuando llegue el 5G,
y sea una realidad en países como Colombia, porque este tipo de servicios, de cierta forma, hacen que tengamos ubicuidad, que podamos acceder al mismo contenido desde diferentes dispositivos y que podamos, por así decirlo, ejecutar tipos de edición o de manejo o de cambios en esos archivos de una manera que no sea engorrosa. Tal es el caso, por ejemplo, de Creative Cloud de Adobe, que no solo nos provee un set de herramientas increíble para ejecutar cambios a nivel de imagen, video y algunos otros archivos, y a eso va atado también una suscripción de almacenamiento, ¿sí? Entonces, seguramente con 5G, con estas capacidades de fotografía computacional y de algoritmos de machine learning atados a inteligencia artificial, pues el cielo es el límite, pero todo tiene un costo. Entonces, claramente, digamos que esos servicios gratuitos cada vez serán más raros, escasos y seguramente más inseguros. Bueno, el cielo es el límite, pero tiene un costo. Ahí está la conclusión de todo. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos. No, cuando me necesiten, solamente me avisan y ahí estoy. Muchas gracias por la invitación.